El Eibar consiguió su cuarta victoria consecutiva, la cuarta además de manera sucesiva haciendo 3 goles. De esta manera suma ya 10 jornadas sin perder consecutivamente, lo que le ha llevado a estar a un solo punto del liderato. Ayer el conjunto de Garitano fue superior a la Peña Sport y le ganó por 3-1 en un choque en el que tuvo menos el balón de lo habitual, pero demostró su pegada y su calidad ofensiva, aprovechando la velocidad de sus hombres de banda y el estado de gracia de sus jugadores de cara a gol. Desde el primer momento, el Peña Sport sorprendió a todos discutiéndolo en el balón al conjunto ibarrés. Sin embargo, una buena combinación entre Guille Roldán y Bóveda la remató del Olmo debajo de la portería haciendo el 1-0. Corría el minuto 15. Cuando los navarros aún no se habían recuperado del mazazo, Irureta-Goyena lanzó el contraataque con un pase medido a Mainz. Otra buena combinación en la que participa Roldán y un remate ajustado a la base del poste de Mainz supuso el 2-0. En 2 acciones consecutivas y rápidas por la banda derecha, el Eibar había dejado prácticamente sentenciado el partido. El tramo final de esta primera mitad fue para la Peña Sport, que consiguió llegar con algo de peligro a la meta de Irureta. Los navarros demostraron tener un buen manejo de balón, pero también evidenciaron carencias a la hora de rematar a portería. Con estas sensaciones se llegó al final de los primeros 45 minutos. La segunda mitad siguió por el mismo camino y el Eibar no tardó en sentenciar definitivamente el choque. Otra vez Irureta juega en largo con Bingen, el centro, también largo de este, no lo defiende bien la defensa navarra, el balón le llega a Mainz, que con este tanto empata con su compañero Arruabarrena como pichichi del grupo segundo de la segunda B. A partir de ese momento el resultado pudo haber sido un auténtico escándalo. La Sociedad Deportiva Eibar rompía continuamente la frágil línea defensiva de los de Tafalla y los de Garitano pudieron haber conseguido 2 o 3 tantos más con mucha facilidad. Fueron llegando los cambios, entraron Diego Jiménez, Gito y Capa. Sin embargo, el equipo no conseguía lograr un cuarto gol, que sí mereció. La Peña de Sport hizo su tanto como consecuencia de un penalti señalado por el colegiado Díaz Cano de Irureta sobre Uriz. El exjugador ibarrés Eneko Romo fue el encargado de ejecutar la pena máxima y de colocar el definitivo 3-1 en el marcador. El partido prácticamente acabó ahí, aunque hacía muchos minutos que el encuentro estaba decidido. El Eibar continúa con su excelente línea de imagen y de resultados. Ayer ante la Peña Sport durante muchos minutos no encontró el balón, no estuvo cómodo, pero supo resolver la situación jugando a la perfección a la contra. El resultado pudo haber sido incluso mucho más amplio.